Por eso llegamos a la importancia de los ayunos. ¿Vale? Los ayunos que se pueden realizar, pues bueno, de varias formas, de forma intermitente, se pueden hacer ayunos incluso de 36 horas, de 18 horas. Lo importante es que al menos ciertos días a la semana, no en una fase hipertrófica, no en esa fase donde incluso hemos dicho que queremos insulina a las 24 horas del día, pero en una persona sostenible, que quiere estar en forma todo el año, una persona que quiere recuperarse fuera de temporada, una persona que no está en época de alta cantidad de entrenamiento, que no tiene muchas roturas fibrilares, al menos hay que intentar conseguir 2 días a la semana o tres, 12 horas de ayuno, y eso no es complicado. Eso es cenar un día a las 9 y al día siguiente hasta las 9 no volver a desayunar. Pero es que, por desgracia, y más en España, se cena muchas veces a las 11 y a las 6 de la mañana mucha gente se levanta para trabajar y ya tiene que empezar a comer. Porque además, como nos han metido el mito de las 5, de las 6, de las 7 y de las 10 comidas al día, pensamos que si no, catabolizo. Y el organismo, ¿de qué estamos hablando durante todo el día? Que tiende a la homeostasis y supercompensa. Si yo durante X horas no como, facilito a nivel intestinal, a nivel de las membranas, a nivel hormonal, a nivel de hipotálamo, mayor capacidad para absorber luego posteriormente las proteínas. Por eso cuando miras tantos estudios, cuándo tomar la creatina, cuándo tomar el batido de proteína y cuándo mejora la funcionalidad, antes del entrenamiento, intra, post, hay tanta variabilidad en función de cada persona, porque el organismo se acaba adaptando. Si tú metes un batido aislado intraentreno, al final el organismo, si le falta proteína, en ese momento adaptará para captar. Si lo tomas después y le falta proteína, en ese momento activará mecanismos y procesos para captarlo. Y si tú durante X horas no comes, tendrá mayor avidez para de los 40 gramos de proteína, de aminoácidos que le metías normalmente en cada comida, prácticamente que todo sea biodisponible, y si estás comiendo cada 2 horas, de esos 40 gramos, 20 los deja como residuos, como nitrógeno y como metabolismo luego que nos puede afectar. Prácticamente no hay momentos donde la insulina esté baja. Eso es lo que ocurre con el mito de las 5 comidas y 6 comidas y 7 comidas. Y con esto no ataco a las estrategias dirigidas a comer mucho. Hay momentos, si tú quieres competir el año que viene, sabes que vas a tener unos meses que vas a tener que comer muchísimo. Y tú, Sisko, lo mismo, sabes que vas a tener meses que hay que construir y hay que comer mucho, ¿vale? Y estratégicamente se va a buscar esos picos de insulina, además sostenidos en el tiempo. Pero en una persona normal en su día a día, que vaya a la oficina, que haga un poquito de spinning, si tenemos todos esos picos de insulina constantemente a lo largo del día, si estamos jugando con el mito de cada 2 horas comer, que no tengas una hipoglucemia, no sé cuántos, hemos generado tal miedo alrededor que no te baje en ningún momento el azúcar, que puede romper músculo, que no sé cuántos, si hay glucógeno hepático para 12 horas, que no hay hipoglucemias, no hay ruptura de aminoácidos, no hay liberación de cortisol, tenemos que vivir más horas en estado de insulina baja que alta. Por eso, con un ayuno intermitente, podemos provocar picos de insulina buscados muy estratégicamente, intercalar el entrenamiento más o menos a mitad, para que las horas previas me hayan producido ya una liberación cada vez más sostenida de insulina para llegar bien al entrenamiento con esa harina de avena, con la crema de arroz, etcétera, provocar otro pico de insulina en el entorno del entrenamiento y en las 2-3 horas de después con legumbre, con arroz blanco, etcétera. Y luego pasar 12, 14 o 16 horas de ayuno intermitente donde voy a bajar la insulina. Y el organismo va a decir, ostras, he perdido el glucógeno hepático, tengo cierta hipoglucemia, libero adrenalina, en cuanto entre comida me la capto. Y ostras, que la ruta de mTOR se ha ido apagando, en cuanto meta hidratos este tío verás cómo la voy a disparar. Y luego, ¿qué ocurre? Jolín, hacía tiempo que yo no tenía estas sensaciones, hacía tiempo que yo no entraba en calor a los 20, ya a los 5 minutos de estar entrenando, y además estoy activo y por la mañana es que me levanto y me como el mundo, y antes iba arrastrado, porque te producías una hipoglucemia reactiva por meter tanto azúcar con el café o con el Red Bull. ¿Vale? Entonces, esto es lo que conseguimos, y esto no es sostenible, evidentemente, o es muy poco sostenible el 8-16 constante. Pero se puede empezar con muchas personas diciéndole, quítate 2 o 3 cenas a la semana. 2 o 3 cenas es mucho, porque si te haces una merienda-cena a las 6:30, a las 7, y hasta el día siguiente le dices que incluso no desayune hasta las 11, pues has conseguido ya 14 horas, 2 días a la semana. Y eso ya nos ha producido mucho beneficio. Dentro de todas las estrategias
has comentado que antes que durante el ayuno intermitente no sería recomendable entrenar, ¿o te he entendido mal? Claro, claro, o sea, dentro de esas 16 horas sí, donde no estamos, claro, sería al límite el entrenamiento. Al acabar, ya eso, en la hora 14-15, sí, justo antes de la primera comida, sí, pero nunca pesas. Sí. Algo que ya el poco glucógeno hepático que me quede, o para generar estratégicamente incluso una mayor hipoglucemia, hacer un Tabata de 8 minutos justo y empiezo ya a comer, ¿vale? Estratégicamente lo estoy haciendo para eso. Pero no lo puedes hacer tras 8 horas. Cené a las 7 de la tarde, me levanto a las 6 de la mañana y me voy al gimnasio y intento, porque no lo voy a poder conseguir, intento hacer una sesión espartana de pesas a las 8 de la mañana y luego sigo 6 horas sin comer. Pues veremos en un mes si no has desaparecido. ¿Es al final de ese periodo de ayuno cuando realmente tienes, dices tú, de entrenar? No, no. Bueno, sí, entrenar, pero de esta forma, de no pesas. Forma, sí. O sea, ¿y luego el trabajo de fuerza sería? Pasadas 4 horas más o menos. Luego tenemos 8 horas, 8 o 10 horas para intercalar toda la comida. Y a mitad más o menos de esas 8 o 10 horas que comemos es cuando idealmente debería estar el entrenamiento. ¿Tú crees que Alberto Contador, Andy Schleck, Miguel Indurain en su día estaban preparados durante todo el año para hacer una carrera como el Tour de Francia durante 21 días? No, se preparan durante 12 meses para hacer la brutalidad que va contra el organismo, que es hacer 21 etapas de 200 kilómetros y subir puertos y levantarse al día siguiente y hacer 8 horas. ¿Creemos que es coherente alargar eso en el tiempo? No, morirían, mira cómo acaban al final, ¿vale? Pero su cuerpo está preparado y han llevado una estrategia nutricional, deportiva, con fisioterapeutas, pues con esto ocurre lo mismo. ¿El hígado estaría preparado para meter 40 gramos de proteína neta todos los días, 6 comidas al día? No. No, pero a lo mejor en determinados momentos, si lo hemos preparado, lo hemos detoxificado, hemos bajado la ferritina, hemos mejorado la biogénesis mitocondrial, ese hígado vuela. Pues eso se sigue haciendo a lo largo del día. Eso de mínimo 200 gramos de carne, 4 o 5 veces al día, y a lo largo del día. Ya, pues bueno, por eso es de lo que estamos hablando hoy, de empezar a ir cambiando esos modelos antiguos. ¿Cuál es otra fórmula para bajar los niveles de insulina y mejorar todos estos problemas de los que estamos hablando hoy? Mejorar la viabilidad de nuestras mitocondrias. En todo momento os estoy hablando que la mitocondria es ese orgánulo, esa fábrica que hay internamente dentro de la célula, que se encarga de oxidar glucosa, oxidar ácidos grasos, producir ATP, producir energía. Entonces, si yo me encargo a lo largo del año, en determinadas fases, de mejorar la calidad de mis mitocondrias, aumento la oxidación, aumento la capacidad para quemar la glucosa y los hidratos de carbono cuando yo los estoy ingiriendo. Entonces, en mi entrenamiento, digo, ostras, me encuentro bien, produzco energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo del año he llevado una estrategia donde he mejorado la calidad y la cantidad de mitocondrias. Porque si yo solo entreno, por ejemplo, pesas, muy pesado, no necesito tantas mitocondrias, pero si hago determinadas fases a lo largo del año de entrenamientos un poco más cardiovasculares, de entrenamientos funcionales muy acotados en el tiempo, de 20-25 minutos, 7-8 meses vista la competición, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que mi organismo, como necesita oxidar mucho durante esos 30-35 minutos, va a decirle al cuerpo, genera mitocondrias, y a lo mejor en vez de tener 500 mitocondrias en mis células musculares, paso a tener 2.500. ¿Qué ocurrirá cuando llegue la fase donde tengo que recortar hidratos de carbono y acelerar mi metabolismo? Que como tengo más mitocondrias, quemo más. Tengo más facilidad para oxidar. Y entonces, por eso volvemos, cada vez hay más sistemas integrativos, cada vez vamos uniendo más. ¿Hay un sistema único de comida? No. ¿Hay un sistema único de entrenamiento? No. Y por eso cada vez incluso más culturistas intentan adaptar, sobre todo fuera de temporada, otro tipo de entrenamientos que también incluso le puedan mejorar la función cardiovascular y mejorar esa biogénesis, que es nueva formación de mitocondrias que me va a permitir mejorar la oxidación cuando llegue el momento. Si yo me he cargado las mitocondrias durante todo el año, bueno, pues me va a costar oxidar, así de claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Con ejercicios de alta intensidad, con el consumo de ácidos grasos esenciales y en particular el MCT, son los triglicéridos de cadena media que el organismo y las mitocondrias consumen con mucha avidez, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en cetosis, ¿vale? Y lo podemos encontrar en el aceite de coco, en estados cetogénicos, ¿vale? El triglicérido de cadena media no necesita
no necesita la transferasa de ácidos grasos esenciales para entrar en la mitocondria, ¿vale? Entonces es utilizado muy rápidamente como fuente energética y no se acumula en los adipocitos. La acetilcarnitina, no la L-carnitina, la acetilcarnitina. Porque el problema de la L-carnitina es que para que se absorba necesita un pico de insulina. Entonces, si nosotros queremos favorecer, por ejemplo, activar la mitocondria, podemos hacer nuestro aeróbico en ayunas o cuando vayamos a hacer después del ayuno intermitente, esa hora antes de empezar a hacer la ingesta, pues metemos acetilcarnitina, que aún en hipoglucemia se va a absorber, 2-3 gramos. Y tiene una particularidad, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega directamente a las neuronas y ¡pum! Por eso se está dando como tratamiento para la demencia senil, la acetilcarnitina, no la L-carnitina. Coenzima Q10, cúrcuma, jengibre, polifenoles, pues bueno, todas estas estrategias pueden ir dirigidas a mejorar la mitocondria. Si tengo más mitocondria, quemo y oxido más glucosa, con lo que si hay menos glucosa, también el páncreas libera menos insulina. Antonio, no pregunté, cuando pones ejercicio de alta intensidad, ¿te refieres al cardiovascular? Cardiovascular. Sí, exacto. Otra fórmula para, dentro de todas las estrategias que estamos llevando para bajar los niveles de insulina, evidentemente, finalmente, sensibilizar los receptores a la insulina. ¿Por qué? Porque podemos bajar los hidratos de carbono, podemos buscar hacer deporte, oxidar, todo lo que queramos. Pero acordaos que todo empezó, esa diabetes tipo 2 y toda esta alteración metabólica, porque los receptores a la insulina empezaron a hacerse menos flexibles, etcétera. De hecho, uno de los grandes problemas en diabéticos tipo 1 es que el niño recién diagnosticado tiene el azúcar muy alto y le dan 20 unidades de insulina. Que come hidratos en todas las comidas para que así no tenga hipoglucemias. Vale, a los 11 años. Ostras, parece que la glucosa no acaba de compensarla y la glicosilada la tiene en 9. Pues nada, 40 unidades, pero que coma hidratos de carbono en todas las comidas. ¿Qué es lo que le está pasando a ese niño? Que de pincharse cada vez más cantidad de insulina ha ido generando una resistencia de sus receptores. Ese niño partió con una diabetes tipo 1 y se ha cargado los receptores de la insulina y por eso muchos luego llegan a ser adultos y están con 100, 120 unidades de insulina con todos los efectos secundarios que tiene pincharse tanta insulina. Luego le modulas la dieta a un diabético tipo 1, le metes ácido alfa lipoico, incluso le metes metformina y de tomar 120 unidades, igual está solo con 30 de insulina lenta y funciona perfectamente. Te ha bajado 15 kilos, la tensión la mejora, el colesterol, etc. ¿Vale? Entonces, en toda esta estrategia tenemos que mejorar los receptores a la insulina. Evidentemente, controlando el hidrato de carbono, pero también con alta cantidad de grasas esenciales como el omega 3, por eso para mí es fundamental siempre la ingesta en determinados días, en determinados momentos, apartados de hidratos de carbono de alto índice glucémico, en días donde hay un descanso de entrenamiento, pues ahí aporto más cantidad de grasa. Grasas esenciales como el omega 3, pescado azul, lino, nueces, chía, omega 6 también, frutos secos, semillas, aceite de borraja y onagra para el caso de las mujeres, omega 9, aguacate, aceitunas, aceite de oliva, huevos, que también nos aportan muchísimos ácidos grasos. ¿Por qué? Necesitamos recuperar esa membrana celular, acordaros. Ahí es donde están los receptores. De nada sirve todo lo que hacemos si en su momento hemos roto los receptores, si no son flexibles y son resistentes. Hay que volver a activarlos para que la misma cantidad de hidrato de carbono que estábamos tomando hace 3 meses y provocaban mucha insulina, ahora con la misma cantidad de hidrato de carbono el páncreas libera un poquito de insulina y como los receptores están abiertos, todo entra, ¿vale? Ácido alfa lipoico, existe mucha variabilidad de dosis, desde 200 hasta 1000 miligramos al día, cromo, magnesio, zinc, otra serie de minerales, la canela, la metformina, en el caso de que haya que tomarla, ¿vale? Como sensibilizador puro de los receptores periféricos a la insulina. Perdona, ¿el ácido alfa lipoico, eso se puede tomar de por vida o no de por vida? ¿Durante mucho tiempo o son ciclos también? Depende, al fin. Yo no soy partidario de la suplementación, soy partidario de la alimentación. Pero es lo mismo que hemos dicho, alguien como Íñigo Sisco, que tienen que prepararse, tienen que hipertrofiar, tienen que tomar aislado de proteína. ¿Un chaval de 20 años lo necesita? No.
come, pero alguien que está llegando ya al límite y tiene que hipertrofiar, pues toma. ¿Se necesitan esenciales? ¿Se necesita creatina? ¿Ácido alfa lipoico? Lo mismo, depende del contexto. Alguien que tenga una resistencia a insulina y solo gracias al lipoico y el cromo logremos mantenerle, pues habrá que mantenerle de por vida antes de que le suba la insulina. Si lo mantenemos y llega un momento donde podemos retirarlo, y a lo mejor solo en determinados momentos donde a conciencia voy a aumentar los hidratos durante un mes y no quiero que me entre una pequeña resistencia, pues lo meto ahí, voy jugando. ¿Vale? Y la metformina, que ya, es, ya no es un suplemento, es algo más, un poco más serio. Sí. ¿Cuánto tiempo una persona sana debe tomarlo sin que pueda afectar a la SHBG y demás cosas? Depende. O sea, depende. O sea, si tenemos una persona con una resistencia a la insulina ya diagnosticada, pues yo soy partidario siempre con todo tipo de suplemento, ¿vale? De nada dejarlo de por vida. Pero todo hasta que hemos estabilizado a la persona, las analíticas, las sensaciones, el entrenamiento, todo manda. ¿Vale? Entonces, una persona ya diagnosticada con una diabetes tipo 2, donde ya los receptores están del todo rotos, con tal de que no evolucione, hay que mantenérselo y probablemente incluso como preventivo dejárselo. Una mujer con ovario poliquístico, antes de darle anticonceptivos y modularle su sistema hormonal, prefiero bajarle la resistencia a la insulina y mejorarle su hiperandrogenismo con metformina, que se regula muy rápido, y mejorarle todo eso antes que darle anticonceptivo si no logra regenerarlo. Una persona que después de una competición tiene una bajada de testosterona, una subida de estrógeno, su organismo de haber hecho descargas tan agresivas y luego de haber metido tantas cargas glucémicas ha generado una pequeña resistencia a la insulina, pues puede plantearse durante 6 semanas post-competición agregarla en determinados momentos, ¿vale? Para aumentar la sensibilidad a la insulina y seguir con la MPK posterior jugando. Sí, para eso es excelente, pero precisamente en los casos que comentas, un atleta que tiene testosterona baja, a largo plazo la metformina se va a bajar más. Por eso te he dicho, pocas semanas. Claro, pocas semanas para compensar picos o determinados días. Imagínate, el día del ayuno terapéutico meto metformina porque es un estimulador de AMPK. Pero el día de hipertrofia, donde además voy a hacer una carga de grasa saliendo del ayuno y voy a hacer una alta carga de hidrato de carbono con un entrenamiento masivo que quiero romper fibras y que me libere testosterona, no la meto para producir emetor, ¿vale? Y entonces disminuir la SHBG y que quede mucha testosterona libre. Vale, entonces se trata siempre de, pero no hay protocolos al final. Bueno, hay protocolos evidentemente, pero siempre hay que personalizarlos. Si veo que la persona ha caído en un estrés metabólico donde está produciendo estrógenos después de una preparación, donde tiene una resistencia a la insulina claramente vista, las glucemias se me van, el colesterol se me ha disparado, tiene la ferritina por las nubes, tengo que desinflamarlo y buscaré la estrategia, ¿vale? Pues ya sea con ácido alfa lipoico, mínimas cantidades de metformin, lo que se tenga que hacer, pero al final, claro, depende cada caso y cada contexto, ¿vale? Entonces, por eso al final tenemos que ir personalizando. Sí que es verdad que a largo plazo la metformina tiene una serie de beneficios, pero a nivel hormonal nos puede alterar la SHBG y entonces la testosterona libre, evidentemente en fases de volumen, ¿vale? Podemos reducirla, pero en determinadas fases donde queremos regenerar receptores, la metformina nos va a venir muy bien. Al final se trata de jugar con todo el combo y utilizar las mínimas dosis y solo en determinados momentos de los suplementos. Por eso, utilizar la metformina como objetivo de hipertrofia muscular que puede tener mucha gente. ¿Cómo? Como el objetivo de la hipertrofia muscular. No, aumenta la MPK. No. Claro, o sea, la metformina dispara la MPK. Por eso hay muchísimos tratamientos o muchísimos estudios donde la incidencia de cáncer es muchísimo, pero muchísimo menor en diabéticos tipo 2 que han estado tomando los últimos 15-20 años metformina. Regenerar, acordaos siempre, la membrana celular para que todos estos receptores, que son los que están expuestos a estas moléculas, estén abiertos, sean flexibles y hagan efecto. Todo esto son receptores que se encuentran en la membrana. Si están cerrados, lo mismo pasa con la testosterona, con el estrógeno, con la progesterona, con la hormona de crecimiento. Si los receptores están bloqueados, da igual luego el hidrato de carbono, la glucosa, ¿vale? O la insulina, ¿vale? Tenemos siempre que buscar esa estrategia de sensibilizar los receptores a la insulina, ¿vale? Porque la membrana celular es una capa lipídica de grasas que rodea la célula y que a través de los receptores de membrana le permite ponerse en contacto con el medio que hay alrededor. En función de la activación de los receptores se van a desarrollar diferentes señales, ¿vale? Entonces, por eso siempre es tan importante, para que todo proceso
nutricional, hormonal, cualquier estrategia funcione bien a nivel de entrenamiento, que la membrana celular, que es la que donde se encuentran los receptores, tenga buena calidad. Y eso depende de los ácidos grasos esenciales. Por eso, para mejorar la sensibilidad a la insulina, es tan importante la grasa. Una alta cantidad, ¿vale? Y sobre todo calidad de ácidos grasos esenciales y de colesterol, que nos mejore esa bicapa lipídica de la cual está formada la membrana celular donde están los receptores. Eso lo podemos conseguir con grasas esenciales, con el EPA, con el DHA, omega 9, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, acetilcisteína, importantísimo, la acetilcisteína además como precursor de glutatión. Pues todo eso son componentes que podéis encontrar en muchas cápsulas y, pues bueno, si son de buenos laboratorios, ¿vale?, dirigidos a mejorar la viabilidad y la regeneración de los receptores de membrana celular.